compartirles este maquillaje que tengo aquí, que es utilizando tonalidades moradas, pero con glitter. Creo que se ve súper bonito y este maquillaje lo voy a estar utilizando para una posada, porque ahorita de aquí me voy a ir. Entonces creo que está muy muy padre para cuando quieres ir algo como que más llamativa de noche, algo tipo... Pues ustedes saben, ¿no? Las posadas es para esto, hay que lucir ahorita más que nunca sparkles por donde quiera, brillo y demás. Entonces, creo que es la época donde más debemos aprovechar utilizar glitter. Y la verdad es que ustedes saben que yo amo todo lo que tenga que ver con brillo, así que echémoslo. Les doy de recomendación que siempre maquillen primero sus ojos y después su rostro, para que así el glitter que cae puedan limpiarlo y el maquillaje quede perfecto. Esta es la manera en la que el maquillaje puede quedar mucho, mucho más limpio. De preferencia, pues, para que están sufriéndole, mejor hagan primero sus ojitos y después su rostro, ¿sale? Así que si quieren saber cómo recrear este maquillaje que tengo aquí, los invito a que continúen viendo el video. Y si les gusta, no olviden suscribirse a mi canal activando la campanita que está a un lado para que puedan llegarles notificaciones cada vez que subo un video nuevo, ¿sale? Aquí a un ladito les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan por allá. Y ahora sí, comencemos. Ok, vamos a comenzar utilizando esta paletita que van a decir: ay, Aisa, ya cámbiale de paleta, ya nos hartaste. Pero bueno, no pueden negar que les voy a dar muchas opciones con una sola paleta. Vamos a mezclar estas tres tonalidades como tono de transición. Como pueden ver, queda como un naranjita, cafecito. Muy, muy bonito el color de transición. Y después vamos a comenzar a limpiar, como quien dice, toda la parte de la almendra del ojo con corrector y con una brochita plana, como lo pueden ver aquí. Porque vamos a estar aplicando un pigmento morado, algo encendido, pero quiero que se alcance a definir más, como si fuera un tipo cut crease, pero no tan marcado. Algo así, más o menos. Aquí, después de aplicar el pigmento, como que dije, sí, le falta un poco de profundidad, así que me fui a tomar un poquito de esta sombra como café tabaco y le di un poquito más de profundidad entre el pigmento morado y la sombra que utilizamos de transición. Pero ahorita van a ver cómo volvemos a enfatizar ese cut crease. Porque vamos a estar utilizando un pigmento. Primero vamos a poner a toquecitos con nuestro dedito un pegamento para glitter. Y voy a estar aplicando este, que es como un lila, pero tiene tonalidades verdosas, doradas. Es como duocromático y me encanta. Vean la combinación que tenemos de base con el pigmento morado y este glitter. Oh my god, me encantó. Se ve preciosísimo. Pero bueno, antes de traumarme más, aquí como pueden ver ya se volvió a enfatizar el mini cut crease. Y ahora sí nos vamos a pasar al delineado, que esta vez sí voy a estar aplicando un delineado de gatito, como ustedes saben que me encanta. No demasiado grueso ni muy delgado, creo que eso ya depende de gustos. Yo aquí lo puse algo intermedio, más bien tirándole a delgado. Y para pasarnos al rostro, sigo utilizando el aceitito que les dije de Fresh y me ha gustado muchísimo. Hidrata súper bonito la piel, huele súper fresco y se siente súper rico en la piel. Después de esto voy a estar utilizando la base de Infalible de L'Oreal y voy a estar estrenando esta esponjita de la marca Adara. Ya se las había mostrado en un haul que les hice de compritas en la ciudad de Guadalajara, donde vivo. Si no lo han visto, se los dejo aquí en la pantallita para que vayan y lo chequen. Y oh my god, les tengo muy buenas opiniones sobre esta esponja, pero no quiero hablar mucho de ella ahorita porque saben que les tengo preparado un videito para más adelante. Entonces lo vamos a dejar con una pausita. Después voy a estar aplicando la combinación de estos correctores, el Maybelline Age Rewind y el de LA Girl, que es el Pro Conceal HD. Me gusta mucho la combinación, como queda, uno tiene un poquito más de cobertura que el otro, pero el otro es como más luminoso y no tan seco, entonces, ay, no sé, me gusta mucho esta combinación. Pero bueno, de nueva cuenta lo voy a estar difuminando perfectamente y lo voy a sellar con un poquito de polvo. No sé por qué ahorita últimamente he estado sellando mis maquillajes con un poquitito de polvo translúcido, pero como pueden ver es algo mínimo, casi casi con lo que agarro la brocha. Como que siento que se me sella mejor el maquillaje ahorita que de repente traigo una que otra rojez de las espinillitas que tuve anteriormente. Entonces yo creo que son ideas mías. Pero bueno, nos vamos a pasar a broncear el rostro y aquí estoy utilizando el bronceador de Hourglass, que también ya los debo de tener hartas con ese bronzer, pero me encanta. De nueva cuenta lo vuelvo a decir,
Y ahora sí, para medio terminar los ojos, voy a ir a aplicar máscara de pestañas y pestañas postizas para continuar, ¿sale? En la parte inferior de las pestañas voy a estar haciendo como un delineador con sombra, únicamente mezclando las primeras tonalidades que pusimos de transición y un poquito del café tabaco. Y aquí como que se me antojó ponerle un punto de luminosidad, entonces estuve aplicando una sombra clarita, brillosita, como pueden verlo. Nada demasiado enfatizado, únicamente como para que diera un poquito de luz y me gustó mucho cómo se ve. Después apliqué delineador negro en lápiz en la línea de agua y apliqué un poquito de máscara en las pestañas inferiores. Y ahora sí, ya aquí está totalmente terminado nuestro maquillaje de los ojos y nos vamos a pasar a aplicar el rubor. Voy a estar utilizando este de la paletita de Jaclyn Hill con Becca. Este se pudiera confundir con un bronzer, pero en realidad es un rubor muy muy neutro, queda con cualquier tipo de maquillaje y me gusta mucho. Y como iluminador, pues utilizando esa misma paletita, utilicé el Champagne Pop, que me fascina. Vean nomás ese glow, oh my god. Y bueno, ya una vez que lo apliqué en todas las partes altas de mi rostro, nos vamos a pasar a los labios y quiero presentarles este producto de la marca Fresh, que es un serum o un suerito para los labios que hidrata a profundidad. Vean la microgotita que puse para todos los labios, oh my god. No sé cómo explicarles lo maravilloso de este producto, porque de verdad con poquito es una maravilla. Hidrata muchísimo, pero seca ultra rápido. Entonces está perfecto para utilizarlo antes de esos labiales que secan en mate. Pero bueno, regresándonos al maquillaje, estoy utilizando un labial de la marca Milani, que es este morado que seca en mate. Súper, súper bonito y voilà, hemos terminado. Y bueno, bellezas, pues este es el look totalmente terminado. Si ustedes, por ejemplo, no son de esas personitas que les gusta enfatizar mucho ambas cosas, está bien dicho, las dos cosas, los ojos y los labios, porque aquí obviamente al estar utilizando glitter es un punto de enfoque, pero los labios también los traemos demasiado enfatizados. Entonces, si tú no eres de esas personitas, este maquillaje te puede quedar perfecto utilizando también algún labial nude o algún labial que tenga un subtono lila, moradito, etcétera, etcétera, pero también de la familia de los nudes. Y creo que se va a ver hermoso. Así que ya les dejo a ustedes esa elección. Y si lo llegan a recrear, no olviden etiquetármelo en alguna de mis redes sociales. Si les gusta, no olviden regalarme una manita arriba, de comentarme en la página. En la parte de abajo si les gustó, si no les gustó. Si quieren seguir viendo maquillajes así de llamativo, se pudiera decir, o quieren algo más naturalito, no sé, ustedes cuéntenme qué quieren ver en la parte de abajo, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.